Radio Tepito Online es lo de hoy. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world. Radio Tepito Online. Please body mind and be free. Be ready for the best music from this planet's planets. Let's get started. Let's get started. 5, 4, 3, 2, 1. Sintonizas Radio Tepito Online. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Estamos en Radio Tepito Online, en el cual nos sentimos muy gustosos hoy. Pues nada más y nada menos que tenemos a Willy Sonido Caribalín, el cual hoy nos está acompañando en este programa, pero súper especial. Sonido Caribalín, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Aquí estamos aquí probando ya lo que es el micrófono. Bienvenidos, damas y caballeros. Es la presencia de Sonido Caribalí. Y antemano, quiero agradecer pues esa gran invitación. Bueno, pues queremos preguntarte antes de dar inicio en este programa, ¿qué géneros son los que tú has manejado y qué, pues nada más y nada menos, bailes tienes en puerta? Porque por ahí me estaban comentando que vienen los Cuatro Fantásticos. Sí, fíjate que precisamente ahorita estoy en inicios de unos pre-baile, ¿cómo diré? Los grandes festejos que se enfocan, digamos, en los 50 años, digamos, del equipo de sonido. Estoy ahorita a punto de iniciar pues esa etapa de los 50 años de aniversario. ¿Cómo puedes invitar a la gente? Y antes que nada, mi Willy, ¿cómo le has hecho para mantenerte? Porque a veces en esta época que la música ha sido un poquito diferente, lo que tú manejabas en las colonias, en los discos que ahorita traes, ¿cómo le has hecho tú para enfocarte y mantener tu estilo? Mira, más que nada, digamos, a las personas que van a nuestros bailes, hay que irles agarrando, digamos, su estilo, y yo creo que eso es muy importante, digamos, para un equipo de sonido. Así que las personas que vemos cómo bailan, debemos ir enfocando más o menos, digamos, cómo bailan las personas para así ir metiendo poco a poco la música. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado bastante a continuar a través de los años 70 hasta actualmente que ando trabajando. ¿Dónde va a ser tu baile de los Cuatro Fantásticos para que la gente, bueno, sepa qué se tiene que hacer, a qué hora tiene que llegar o comprar el boleto? Sí, mira, ese aniversario, preaniversario que estoy ahí ya formando precisamente, es el día 6 de marzo, lo haremos allá precisamente con los Cuatro Fantásticos, ahora con la presencia precisamente de Rolas, Changa, Casanova y Caribalí. Este es el concepto que se formó ahorita, digamos, de los Cuatro Fantásticos, es allá en la colonia Las Águilas, en el Salón Titanic, precisamente ubicado en la calle 12 y calle 5. ¿Qué tema nos vas a presentar, Willy, para seguir en contacto con pues tus historias? Porque aquí tenemos a Memo Mix, en el cual también voy a hacer unas preguntas. Tenemos a DJ Toby, que también sabe de música. Y bueno, pues para que nos presentes un tema y también los compañeros también te pregunten algo chévere del ambiente sonidero. Bueno, me da gusto estar aquí presente mi gran amigo Memo. Allá nada más ese gran, formidable amigo ya de años, que lo conozco, nomás que casi no tenemos acercamiento, Vente para acá para que vean de quién hablo, cómo no. Precisamente ese gran amigo yo lo conozco desde hace muchos años, y él que se presente para que vean quién es el Tigre Toño. Sí, bien, con Juan Manuel. Sí, sí. Cuando hicieron la gira, la primera de los cuatro que allá con Ramón, yo lo conocí en la oficina de Juan Manuel Cortés, ¿se acuerda? Noventa y tantos. Hombre, tenía su casa de cambio. Exactamente. Pero le gustó el baile y ya no salía de toda la banda sonidera ahí en su oficina, en la Broadway. Exactamente, sí. Él sabe la historia porque precisamente... Ahí lo conocía usted, a todos ellos. Él tiene también una trayectoria bastante grande porque aparte... Yo iba muy poquito a los bailes en esa y yo lo oía a usted. Y después supe cuando le despelucaron todos sus discos y toda la gente que iba por sus discos.
Exactamente. ¿Sí o no? Sí, fíjate son grandes historias que quizás los que conocemos del ambiente musical son descalabros que pues duelen, ¿no? Porque yo lo he dicho siempre que yo no soy coleccionista. Yo soy un sonidero que compro la música para hacer bailar a la gente. Porque una cosa es el coleccionista que pues pone cualquier ritmo y nosotros tenemos... Es lo que me preguntaban ahorita, ¿por qué no fui sonidero? Porque no me gustaba. Me gustaba comprar los discos, pero no andar en el ambiente. Organizaba los bailes, pero... Usted como sonidero también los discos tenían una historia. Claro. ¿Cuánto le costaron? ¿Dónde lo compró? ¿Dónde lo estrenó? Sí. Y eso también. Fíjate, Toby, que siempre he dicho, yo tengo toda mi música. Por ejemplo, hablo de la etapa de los swingers, de los rock and rolls, de los boleros. Claro. Yo tengo la historia, digamos, de la música de 70, 71, 72, como fui caminando, digamos, poco a poco. Uh-huh. Y si recordarás, en aquellos ayeres, cuando, por ejemplo, en un año, ¿cuántos LPs salían, no? Salían cumbias, salían los porros, salían salsas, porque... digo, tú que conoces mucho de esto también, la etapa de la salsa no fue ahora actualmente. No. La etapa son de los 60s, que finales vamos a decir. De los 60s y porque, todos los 70s. Exactamente, entonces, muchas personas, digamos, como los sonideros han dicho, no, es que los sonideros de los 70s no tocaron salsa. Digo, por favor, están equivocados, que si realmente, digamos, vieran los calvos, o sea, artistas que realmente no se conocen. Exacto. La música venezolana tiene mucha historia, digamos, la salsa de Venezuela. Colombia. Exactamente. La que llegaba a Nueva York, que aquí se hacía en México, de España. Exactamente. Entonces, lo que tenemos, digamos, aquí, por ejemplo, en este gran programa, vamos a enfocar un poquito a las personas, digamos, de los ritmos. Yo voy a compaginar, digamos, mi historia, ¿no? Yo no vengo a presumir que tengo esos discos, yo simplemente... Usted lo que tiene en la memoria. Sí, lo que yo toqué es lo que yo voy a poner. Bueno, yo esto toqué así y así, porque ahora todos tenemos... No, fíjate que yo hago ese éxito. Yo lo toqué en mi etapa, quizás lo conseguí. No, yo lo sé. La mayoría de los que compramos discos y tenemos algo de memoria... Recordamos a quién se la oímos. Exactamente. Ahorita vos sorprendí, digamos, es este numerito que tenía yo para probar la tornamesa. La agarramos como rúbricas en aquellos ayeres, poníamos unos fonditos ahí. En ese tiempo yo me acuerdo cuando también Rolas hacía su presentación y ponía Elodia, un danzón. Ahí esa era su presentación, un danzón. Y así, cada quien agarró un estilo. Un estilo y eran los gustos de la época muy buenos. Exactamente. Que ya no hay. Ya no hay. Ya mejor pongas un huepa, mejor. Fíjate nada más. Bueno, es amena la charla, ¿verdad? Pero ¿qué crees que los huepas son nada más una réplica de las grabaciones del vinil? Efecto de computadora, sí. Exactamente. Claro. Aquí no hay nada bueno. Exactamente. Y lo que usted tuvo, lo que no tuvo, lo que vendió, lo que le robaron, lo que se fue. Pero usted lo tiene en la memoria ahí, muy bueno. Exactamente. Y qué bueno que se acuerde de aquellos buenos años del bailongo. Sí, todavía me acuerdo. Y todo su barrio de allá de Neza, y que era el rey del bajo. Sí, fíjate que hay bastante historia, digamos. Neza, quien fuera Neza a tocar con usted, se tenía que trenzar bien y bonito. Sí, porque Neza también tiene historia. Yo le agradezco mucho a Neza, porque en aquellos ayeres iba yo a tocar ahí con lodo, como sea, en unos cuartitos que eran los comités. Y así creció los equipos de sonido en pequeño, ya después seguimos creciendo poco a poco. Sí, claro. Y qué bueno que está aquí y que se tomó la molestia de venir a Tepito, no. Aunque llegó tarde por la muchacha, pero así está. se le poncharon las llantas al metro. No, muchas gracias por venir, y a nombre de todo el barrio, bienvenido. No, gracias a ti. Y dele con todo. Vamos a poner un poquito de música, nada más. Denos una repasada. Vamos a continuar. Bueno, pues vamos a dejarlos con Willy de Sonido Caribalí para que nos presente una melodía para la gente bonita que hoy nos acompaña, Radio Tepito Online. Fíjate que vamos a presentar uno de los números precisamente de 1971. Aunque las personas no crean, nosotros tocamos, digamos, por ejemplo, con Los Osos del Ritmo, que aquí tengo este formidable disco. Digo, vamos a hablar, digamos, de las etapas precisamente cuando empezamos los sonideros a tocar con grupos de aquí de México. ¿Por qué? Porque los sonidos de aquí de México tocamos con la Siguaray,
con Rigo Tobar, o sea, los oídos que más o menos de mi etapa o los atrasados tocaron en alguna vez con la Sonora Santanera. Entonces, nosotros tenemos que compaginar también ese tipo de música que también nosotros los sonideros empezamos a tocar los boleros, como estamos comentando los mambos, o sea, todo ese es la misma etapa, digamos, del sonidero que desgraciadamente ya han olvidado muchos compañeros. Exactamente, porque hay mucha monotonía, ¿no?, en la música, que todavía no es bastante, que no la vamos a terminar de conocer, no. Más sin embargo, este fondo que usted puso, nunca se lo había escuchado a nadie, es más, en el tiempo que yo llevo en el ambiente jamás había escuchado unos fondos tan diferentes, ¿no? Yo creo que las épocas no pasan de moda. Exactamente. Yo aquí para iniciar este programa quiero compartir este tema, aunque esté feo, no sé, pero es una etapa, digamos, que se bailó en el ambiente musical de los sonidos con los grupos de que también aquí en el tiempo se bailaban. Entonces, algo para recordar también a los socios del ritmo. Mucha gente va a decir, ¿a poco eso lo bailaban? Pues aunque no lo crean, lo bailaban, porque precisamente ellos se fueron luego a los estados también a bailar. Y aquí se bailó esa música también, como actualmente se baila, ¿eh? También así es. En los Yaguarú y todo eso. O sea que también así en aquella etapa también bailan con ellos. Ok, se nos presenta la melodía. Bueno, para vamos a presentar la burrita. Fíjense nada más este tema formidable de la burrita. A la manera de los socios del ritmo, 1971, para iniciar con este tema. Este tema dedicado para el otro. Arre que he llegado al caminito. En aquel tiempo las cumbias. Arre que he llegado al caminito. Los socios del ritmo. Saludos para mi gran amigo Andoba, ¿sí? Claro que sí. Para Sonido Galáctico Internacional. Venga sabor, venga. Hoy nos acompaña el sonido Halcón desde Los Reyes La Paz. Él tiene sabor, Tommy. Llegando el caminito, a Chimichú, a Chimichú. Arre que llegando el caminito. ¿Cómo dice? A Chimichú. Para sonido Omenico, al amigo Jorge Contreras, bienvenidos. Para mi la Batichica, la rivalidad parte de el amigo Tirantes. Para sonido Chimbombo y Don Cartemo, parte del Guapachoso. El tema de los socios de ritmo, 1971. ¿Cómo dice? Para Luis Sánchez. Ahí está Jeffy, presente con la Batichica. Para Sensación Vallejo, Edgar Hernández, nieto directamente de la colonia Vallejo. Para Manuel de la Florida. Un saludo para ahí. Para el ingeniero de sonido Cala. ¿Qué le pasa a mi burrita? Ya no puede caminar. Los maestros. Ya no anda mi burrita. Ya presentes. Ya no puede caminar. Proyección Caribe, bienvenido. Chula, ya no puede caminar. ¿Qué le pasa a mí? Dice la música que se llama. Ya no puede caminar. Las bobinas de la consola. Desde las bobinas, California. Otra chica. Para el sonido bravo. Organización Sureño, de Maki, su amor, Paola. Amorza, Capulúa, Estado de México. La Feria Mundial de la Barbacoa. Sonido Villano, ya presente. Bienvenido. Dice esa música. Para ir unos chingones. Eso, dice que esa música es. Es, ya no tengo. ¿Ya viste lo que dice? Sí. Esa sí es música. No chingadera, quizá. Bueno. Lo que pasa es que hay gente que, aunque no lo quiera creer, siguen su trayectoria. Saben de la música. O sea, gracias a ustedes, que son sonidos de antaño.
pues vamos aprendiendo, ¿no? Por la gente de retro, por ejemplo, ahorita que está Toby, he escuchado algunas melodías que en mi vida había escuchado, ¿no? O a lo mejor sí, pero no en su formato original, ¿no? Exactamente. Pues, ¿qué le puedo yo platicar al amigo Toy? Porque es un coleccionista desde hace muchos años. Precisamente, yo voy a compaginar una historia. Precisamente, nos vamos a atrasar un poquito. Les voy a poner nada menos uno de los grandes temas al ritmo de Chachachá. Dice este tema: Si te vas, vamos a enfocar ese número para Sonidos Iguaray, que está por allá, precisamente en San Francisco, California. En aquellos años 70 él estaba en México, ahora está ya en la Unión Americana. Y cómo no, pues este número lo compaginamos en los 70. Se va a acordar, y si sí, yo creo que se va a meter ahí precisamente en la página, para todos los amigos que recuerden esos temas que bailaron hace bastantes años, vamos a ofrecerlos a continuación, fíjate nada más. Claro que sí, a ponerle sabor, Willy, sonido caribalí, porque después viene una pregunta de Memo Mix que está presente con nosotros. Eso es, ahora sí, mire. Si te vas. Ahora la juventud dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un cha-cha-cha. Si te vas, corazón, no vuelvas, porque pronto tu amor olvida. Es en la etapa que se bailaba ya en los años 60 y tantos, pero que en los 70 a inicios se bailaban los cha-cha-cha. Una noche soñé con... Para discos, Braya. Casi guapos forever, ese Peter, Bicho, Chicho, ese Abel. Grupos sonideros con sonido caribaní y Batichica Serio. Hola, banda de Laragón. Saludos, Güero Palma. Y Sibón, saluditos. Saludos en cabina de parte de Hércules y Super Coloso. Échele, Super Coloso. Sonido Hércules. Pronto tu amor olvidaré. Ese es el ritmo de cha-cha-cha. Seguir pensando en tu amor falso. Dice, ¿quién se acuerda? A lo mejor ya no existen los papás de los 50. Claro. Con la gente de Oaxaca. Ha subido el lodo de Puebla. Pero con tantas mentiras, en ti he perdido. Desde Chimalhuacán, DJ Payaso. Guapo, DJ. Si te vas, si te vas, cariño, si te vas, ya no vas. Mi vida, antes era puro romanticismo en la música. Puchum, si te vas, mi cielo, vete y no vuelvas jamás. Ay, 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 ay. Dice Alejandro Rodríguez, caribalí, se sacó 10 con ese tema. Bueno, pues ojalá que les guste, ¿eh? Para sonido irlandés. Cielo, vete y no vuelvas jamás. Pero jamás. Si te vas, el mix Puebla. Si te vas, con la gente de Talibanta. No vuelvas jamás. ¡Qué valor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Gaby de la Guerrero, saludos para ella en especial. Para toda la familia de EDC, familia Cuadra de Chalco, que hoy está escuchando el programa. Bueno, pues hemos aquí, ya metido dos numeritos por ahí medio raros, pero pues esa es la etapa realmente de los sonidos cuando empezamos, ¿verdad? Para Disney Brian, casi guapos, Forever, ese Peter, Abel, todo el grupo, puro sonido, hasta. Ahí se fue rápidamente el saludo. Bueno, dice puro campamento de octubre, Carlos Zapata Vela, Izacalco, Cocaribalí, ya presente sonido. Bravo, ándele, Batichica. Bueno, pues que estamos muy gustosos, Willy, gracias por esta aceptación. La verdad, esto es lo mejor de la música, a mí me encanta, porque realmente son los inicios de ustedes. A lo mejor para nosotros es algo nuevo o desconocido, ¿no? Pero es algo muy chévere que ustedes pues nos estén enseñando un poquito de la música. No sé si aquí mi gran amigo Memo Mix quiera preguntar algo a mi gran amigo de Willy, porque realmente yo también sé que tú también coleccionas discos de acetato, eres parte de Radio Tepito, pero pues la pregunta, ¿no? ¿Por qué coleccionas tú también o qué te motivó también al tener un sonido de trayectoria aquí? No, más que nada, tengo un poco de tiempo por mi hijo, el que coleccionaba era mi hermano Betos, ¿no? Él grababa los cassettes.
cassette Betos de Tepito, ¿no? Yo tengo poquito, pero pues, la verdad le gusta mucho a mi hijo la música en acetato y estamos tratando de impulsar, ¿no? En esta onda que es muy difícil. Me han dado chance de tocar con Willy en Caribe y la verdad es una persona recta, respetuosa y muy humilde, ¿no? A comparación de varios compañeros que así van formados y porque ya llegó él, déjalo tocar a él y la verdad, señor, es otra onda. Pues Willy, ¿tú qué sugieres de todo, de tener gente que también guste la música? Yo he visto, las transmisiones y realmente, pues todos si quieren pagar el cuello, ay, no, que yo lo di, esto, y eso es malo, ¿no? Porque, y principalmente, con la gente que quiere aprender, que los van a enseñar, que nosotros somos los maestros, no. Aquí el enfoque de cada quien, el gusto personal es de cada quien y nadie le enseña a nadie. Simplemente, pues uno tiene que aprender, si te gusta, viene. Exactamente. Hace bastantes años. Señor Willy, bueno, ya todos los temas fueron tocados, ¿no? Ahorita en la actualidad hay muchos sonidos que dicen que es un tema nuevo, pero en realidad, que le pregunten a las personas de antes, ya fueron tocados uh-huh. todos los discos. Pero la gente se las cree y uno es respetable. Aquí, parece que como dice, ¿no? Pues aquí vamos a hacer platicando, decimos la verdad. Aquí hay muchos sonidos que dicen, ¿sabes qué es que? Ese número, sin saber que cómo puedes platicar una historia de 1965 que entró un compañero o 1970, cuando tú empiezas en los años 80 y que no tienes ese tipo de música y luego la compras porque ya tienes dinero. Entonces, yo no compagino esa historia. Ahora tienes toda la música que voy a tener porque lo compras con dinero. En aquel tiempo nosotros no teníamos dinero. Comprábamos discos. Precisamente esos números viejitos yo empezaba a comprar. Disco nacional porque no tenía para un importado. Así empezamos, entonces aquí lo que me gusta, de la gente que me pregunta cómo empezaste, pues yo empecé con un Ratson porque realmente así es, yo no empecé al chico era como actualmente que pues 40, 50 baples, ¿no? Era muy imposible, nosotros sí realmente batallamos mucho porque no teníamos ni para zapatos, hay veces que no teníamos para comer, pero comprábamos un disquito. Esa es la historia real de un sonidero. Éramos mugrosos, nos decían entre los mugrosos porque nos poníamos a trabajar para armar el equipo de sonido. Ahora gracias a Dios, pues ya toda la gente tenemos dinero, le pagamos a los secretarios, pero antes nosotros tenemos que batallar para pasar, empezar más que nada, en la mente de los oídos. Bueno, pues es algo muy importante lo que comentan, porque ahorita la juventud de ahorita no saben realmente, ¿no? Ni en la música, ¿no? Lo que tú comentabas del éxito, a veces cuando tú preguntas de un disco nacional o no nacional, pues luego no se la sabe, ¿no? Entonces yo creo que lo importante de todo esto es como antes se mantenía un estilo propio, ¿no? Hablemos de que no se hablaba mucho. Por ejemplo, Ramón, hasta la actualidad no habla mucho Ramón Rojo La Changa, sigue con su estilo, a lo mejor nosotros ya parecemos un poquito más de periquitos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho tu estilo y no sé qué tema nos vayas a presentar. Bueno, yo voy a recordar uno de los temas, precisamente vamos a ponerles una guarachita. Esos números, como ya comentaban aquí el amigo Memo, pues ya son viejitos, ¿no? Porque realmente hay veces que no los consigue uno, ¿no? Hay veces que muchos compañeros sí los tienen. Por ejemplo, este de Flor Morena es uno de los temas que pues hizo popular el río La Rosa. Hablamos del año, aquí no hay mentira porque casi si ves aquí, mira, aquí están los años, ¿cuándo salió? Ay, es que no, 1973. Entonces, esos discos realmente casi la mayoría tiene, el año. Algunos tienen 65, 70, 80. Entonces, hay veces que, uno lo dice y no lo creen, pero realmente esta música, pues fue en aquella etapa que actualmente la bailan. Flor Morena, El Río La Rosa, año 1973. En ese tiempo toqué ese disco. Más fabricación. Voy a cantarle una canción a la morena, a Lely Picarona, linda flor de mi tierra, que lleva la alegría por donde pasa y en el hogar es siempre la buena compañera. Flor morena, flor morena, saludos cordiales a Disco Ray, todos los amigos de la Merced, a la Rodomanía, Rudita, Sabita, Rudita, Niña, Saborosa, desde la Pastora Cini, para ustedes. Thank you.
cantarle una canción a la morena, alegre y picarona, linda flor de mi tierra, que lleva la alegría por donde pasa y en el hogar es siempre la buena compañera. La flor morena. Flor morena, flor morena. Si hay mamachita con la música, Guillermo Ramírez, a lo que son Oti, Túnez, Guajimalpa, siempre con Caribale. Al señor Héctor Rojas, Olivo Vanelli, están de la araña, y por supuesto, Seba López, para que te baile, Puerto Rica Power, San Lorenzo Tezongo. Con ese temazo se sacó. Yo te quiero mi morena. Que sabio, órale. Yo me muero. Échale super goloso. Quererte como te quiero. Sonido guarapo de la Merced. Cuando tocaba hace 35 años en la Merced. Con Continuidad Fuentes. Gusto de la radio y Tepito, Jorge Contreras. Para Mónica Ocampo, de parte del Guapachoso. Venga sabor, venga sabor. Guillermo Ramírez Morales. Quererte como te quiero. Quererte como te quiero. Quererte como te quiero. La flor morena. Qué bonito tema, en verdad está muy chévere. Qué padre que está. Una guarachita. Una guarachita, ya lo saben. Qué padre estar pues aquí en la radio Tepito, en el cual pues nos sentimos muy gustosos de tenerlo aquí en este programa. Queremos ver, a ver, Máster Aragón, queremos hacerte una pregunta. ¿Qué sientes como radio? Estar teniendo varias personalidades de tiempo de atrás, de lo retro, más que nada en este programa. ¿Y qué pregunta le quieres hacer a don Willy Caribeni? Bueno, fíjate que yo ya he tenido el gusto de entrevistar a don Willy en muchas ocasiones en otras estaciones de radio. Sé la mayor parte de su historia. Es un gusto, es una persona humilde, es una persona sencilla, la verdad, como lo acaba de mencionar Memo. Y es de las personas que te brindan su amistad y musicalmente, pues es una biblioteca, ¿verdad? Tiene muchísima música en vinil y siempre está compartiendo su música en muchos lados. Pero yo lo que quisiera platicar ahorita es más que nada, aparte de darle la bienvenida a don Willy aquí a Radio Tepito, que ya había venido también, que le cuente a la gente. Usted me platicó una vez cuando tocó con Polymars, yo le pregunté, oiga, don Willy, ¿por qué el rey del bajo? Que de plano se anda muy pesado, ¿qué onda? Una vez hubo un baile con Polymars, Master, y yo pues tuve que ir con todo, metí tantas bocinas. Platíquele esa anécdota, por favor, a la gente, don Willy. Fue más o menos, no me acuerdo si fue en el 88, 89, un baile con Polymars ahí precisamente en Palacio de los Deportes. En aquel tiempo yo ya traía, no me acuerdo bien porque pues los años pasaron, pero sí eran 16 o 18 bables cuadrados, porque ahí no, mentira, sino que sí, metí el equipo en aquel tiempo, no me da pena decirlo, andaba conmigo el corsario. Entonces en esa etapa sí metimos bastante equipo, y precisamente yo ya era el rey del bajo ahí, yo tenía que demostrar, y bueno, en lo que era el grave siempre yo, desde los 79, en los años 79 yo empecé, digamos, a meter mucho el grave, y precisamente de ahí lo compaginé, pero ya, haz de cuenta, sí metí un bable para abajo, ese era el que tenía que retumbar, no tenía necesidad de meter demasiados. Eso era solamente cuando eran audiciones en grande, porque había mucho público. Y en ese año, digamos, ahí en esa etapa del Palacio de los Deportes, fue un aniversario de Polymars, me acuerdo, porque tocó también Sonido Cóndor. En ese día, el Sonido Cóndor nomás llevó 4 bafles, nomás tocó una melodía, porque no tocó más, porque no se oía bien. Y eso lo digo yo y se lo digo enfrente a él, porque la verdad, dice que la verdad se duele, ¿verdad? Sí. Pero la verdad, yo tuve muchos. Yo no me dejaba de nadie, ¿no? Ahora actualmente pues él sigue por su camino y habla como todos, ¿no? Que nadie levanta muertos, pues yo no sé a quién va a levantar, pero la verdad, esa etapa a mí nadie me la quita. Perfecto, bueno, fíjense nada más, esa parte no me la había contado, me contó todo lo demás y ahorita salió de nuevo esto que también estaba participando Aguilar. Sí, sí, sí tocó Aguilar. Y no conectó bien, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, ahora sí que pues cada quien, digamos, en su equipo de sonido, lo que hace bastantes años, precisamente que cada quien metía su equipo de sonido, él tocaba con sonido, y así, cada quien, nada de que ahora como ahora, a mí me llaman con... Mi consolita, ¿no? Oiga, don Willy, por ejemplo, en esa época yo sé que todos eran muy celosos con sus equipos. ¿Usted no daría oportunidad en esa época si algún compañero no
podía tocar, vente a tocar a mi cabina, como ahora, ya antes no se permitía. Lo que pasa es que hace años no existía nadie como, eso, no, las cabinas. Sí. No, ni ahora, digamos, de contratar un equipo para que, ¿sabes qué? Pues yo, préstame tu equipo, ¿no, Memo Mis? Y pues yo me presento como Caribali. Sí. Antes no, antes cada quien, digamos, llevaba su sonido y a tocar. Por como eso, se oyera. Como se oyera. Que fuera. Ahí se oía la diferencia, tanto música como locución y como el audio, que era lo sí, principal importante. También. Bueno, pues ahí está esa anécdota. Fíjate, tío, que cada entrevista con los personajes del ambiente sonidero sale algo nuevo. A mí usted sí me había platicado la historia de Poli y ahorita salió esto precisamente. Sí, mira, en ese de baile de Polimars, la verdad, pues algo formidable en aquellos años porque pues se llenó completamente el lugar. Yo no compagino, la gente si eran unas 10,000 personas, pero pues ya 10,000 personas en ese lugar, yo creo que es bastante, ¿no? Pero más o menos de ese lugar se le llenó a Polimars. Perfecto, bueno, pues vamos a caminar nuevamente con Batichicas. ¿Tienes algo más o un tema musical? Bueno, vámonos a un tema musical para que después nos platique Sonido Caribali cómo se va a presentar en este baile que viene, si es con equipo o van a trabajar con discos de acetato, para que nos platiquen más o menos si la gente que está un poquito pues al pendiente de ese baile tan bueno que se viene. Exacto, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora está el rollo? Sí, mira, vamos a hablar precisamente de la etapa, porque hubo una etapa donde nosotros teníamos un disco. Y esta historia, yo creo que aquí que está el amigo Toby y mucha gente que conoce la historia de los sonidos. En aquel tiempo, como no había, digamos, mucha producción de discos, precisamente empezamos a sacar unas copias que eran los discos de aluminio. Sí. En ese tiempo, esta formidable melodía que era La Cutunta, ese número por ahí después se lo pirateó Samuel Gómez, pero nosotros antes sacamos una copia así con Cristalito Porfis, y era precisamente este número de La Cutunta. Yo creo que sí, más bien esta grabación. La Cutunta no quiere que yo salga para un día. Yo no sé lo que tiene, que no me deja bailar. Si ella quiere o no quiere, yo voy a bailar a la rumba. Ese es el tema de La Cutunta, La Gloria Matancera. Dice, saludos al maestro Caribali, como recordar cuando venía a la guerra de Zaprisa Pista Las Piedras, allá con mi barba, los amigos de San Fernando, Huesquiluca. Gracias a todos los amigos de Las Piedras, como de acordarnos. No me deja bailar, si ya quiero o no quiere, yo voy a bailar a la rumba. Si ya quiero o no quiere, yo voy a bailar a la rumba. 150, quién sabe qué viene por ahí. Para Almarras, ese es un temazo. Para el Dulcerito del Amor, sonido Panes. Alejandro Rodríguez con ese temazo de la Copa Lancera, más de la barra lo dice el poderoso Hércules, super coloso. Rory Valle Gómez, un saludo para ti en especial. Para Sonido Matus, de Checolapa. Ese carajo con esa rolita para tener un sabor rollito panacero. Esos discos los mandábamos a grabar al lado del inicio de la lotería nacional. Se llamaba Cinelandia. ¿Te lo sabes, eh? ¿Qué crees que ni me acuerdo? Precisamente estas grabaciones, pues yo lo tenía, por ejemplo, este disco en 78. Nomás que lo agarramos. Ese día yo me acuerdo que acompañé a Porfis. Aquí también grabamos en disco de aluminio. En ese tiempo yo tenía el disco de 78 revoluciones por minuto, el directivo. También lo grabamos también en disco de aluminio.
pues en ese tiempo, pues imagínate. Ya después, con el tiempo, Samuel Gómez sacó precisamente el disco que ya mandó a hacer Samuel Gómez, que viene atrás, Hay Cariño. Así, el original trae La Cutunta y trae Hay Cariño. O sea, esa es una grabación de las viejas en Revolución 78. Pues te digo que la historia debe de compaginarse como debe de ser. No, así que me disculpe la gente que pues luego viene que te dice, no, que yo, y no te digo quién, porque luego se va a enojar. Precisamente. ¿El Pato? Precisamente. Ah, el día, bueno, pues sí, de todos modos, hicimos un programa, Remembranzas Sonideras. Ajá. Donde se le hizo la invitación también a Don Willy. Dijo, yo mejor voy a otro programa. Y como dice, bueno, pues cada quien cuenta la historia como quiera. Algunos que le echan más crema a sus tacos. Y le damos también derecho de réplica a Don Willy de exponer también su, pues lo que él vivió, lo que él sintió, y pues él sabe que es verdad, que es mentira, pero bueno, respetamos la opinión de cada persona. Sí, exactamente, no más que luego, pues como todo, no hay que humillar, digamos, al compañero, ¿no? Al compañero, o sea, con si respeto lo tienes, siempre. Pues álzatelo, no hay más, pero ¿para qué ir al personal? Es mejor tocar la música. Nos vemos, dicen, más bonitos, ¿eh? Sí, porque luego llega alguien que se la sabe y es donde ya uno ya no sabe ni qué rollo, ¿no? Exactamente. Willy, yo tengo una duda. Este dices que es una copia de aluminio, pero ¿por qué está perforado acá o qué significa, no? Bueno, lo que pasa es que haz de cuenta, es aluminio. ¿Sí? Y pues no sé, o sea, ahí me imagino que metían, digamos, un carrete donde se detenía, por eso. Ajá. Tiene ese hoyo. O sea que solamente que sea la piratería fina sabía por qué tiene ese hoyito. A lo mejor tenía, digamos, algo para detener este... el plástico, el aluminio, precisamente tenía otro hoyito. Sí, sí. Ajá, sí, ajá. Sí. Sí, lo rompes y trae, pero porque de hecho está marcado como si le hubieras rayado, ¿no? Sí. Eso yo creo que era una sí, parte pues, para ocultar los temas, ¿no? Exactamente, y te digo, tiene otro, pues otro tipo de sonido, ¿no? Pero en ese tiempo no había esa música, pues con tal de tenerla, pues ya la grababan, digamos, en aluminio. No, pues, ese es, no, pues, esa es parte de la historia de los sonidos que realmente fuimos pasando. Ahí está mi gran amigo de Sonido Halcón. Su papá también trabajó muchas veces conmigo y la verdad pues se respeta todo el género bailable. ¿Qué nos vas a presentar? Mira, yo quiero recordar uno de los grandes temas, precisamente en la etapa del swing, el rock and roll. No hay que olvidar esa etapa grande. Yo te digo, mira, yo con todo respeto, yo me acuerdo del Rolas porque el Rolas siempre fue un gran amigo y un gran sonido. Sí. Yo creo que fue el mejor equipo de sonido que siempre existió, fue el Rolas. Ni que La Changa, ni que Fascinación, ni que Caribali, no. Aquí, momento, el Rolas fue el que dio la pauta para toda la tecnología del audio. El Rolas fue siempre la pauta. Y aquí, que me diga quien quiera, pero la verdad, sí, Rolas fue sí. Siempre el grande. Tuvo mucho equipo y era buen ruidoso para pronto. No, hasta pronto tiene una alegría impresionante que yo creo que nosotros no llegamos a bailar o a sentir la música, ¿no? Nada más uno llega y ¡pum! Exactamente. Entonces, son estilos muy diferentes, ¿eh? Así como hablamos, digamos, de los equipos de sonido, también hablamos, por ejemplo, del Rolas, hablamos de los bailarines. Yo me acuerdo en aquella etapa de los bailarines, bailaban esto que ya no lo bailan. No, yo no sé por qué ahora, digamos, los clubes de baile nuevamente. Digo, por ejemplo, pues ahí está todavía actualmente César y sus Pitufos, ahí está Chucho, sus traviesos, digo, no es malo nombrarlo, ¿no? Porque la verdad, ¿por qué no siguen esa maestría que ellos hicieron? Y ellos saben de lo que yo estoy hablando, porque hace años aquí en Tepito también bailaban el swing acrobático. Así es. O sea, muchas personas ya no saben qué es ese rollo. Dicen, no, pues eso. Pero la verdad, hay pasos que sacó la banda, que eso de montarse arriba, pues eso era lo que hacían los bailarines desde hace muchos años, el swing acrobático. Lo que pasa es que yo siento que en esa época cada quien sacaba sus pasos, la forma de vestirse, como decía, un club de baile, salsa y sabor. Posteriormente también yo creo que ha sido la monotonía de los compañeros que se están arriesgando a tocar lo mismo. O sea, ya no es como antes de que va a sacar tal sonido, yo quiero escuchar qué toca el otro compañero. Si no han acostumbrado a la gente a lo mismo y si tú te arriesgas a algo, pues no te lo bailan porque pues ya no te ponen la atención. Antes me recordarás que todos tocábamos y ahora es lo mismo, sin ofender a nadie, ¿no? O sea, qué padre sería que el ambiente se sumara y más que nada que los clubes tuvieran cada uno también su estilo para bailar, ¿no? Yo creo que es algo bueno porque tendrías tus propias ideas. Ahora ya es pura copia de la copia de la copia de la copia. Exactamente. Y yo quiero precisamente, aunque yo dije, no, pues aquí yo no vengo a presumir, yo vengo a presumir la etapa como fui caminando, 70, 71, aparte como comentamos,
yo toqué en todos los barrios o todas las colonias del Distrito Federal. Así empecé, digamos, en mi colonia Ramos Villán. Después sí. Me fui para La Pantitlán. Después de La Pantitlán me pasé para Nesa y de Nesa me fui para Iztapalapa y fui caminando todo lo que fue. Ya de ahí de Iztapalapa pues, ya pasé, digamos, haz de cuenta en el Peñón de los Baños. Empecé a tocar yo con los sonidos que era Fascinación Arcoíris. Y así, yo creo que, digamos, es la mejor historia que puede uno contar. Que realmente sepa la gente cómo trabajamos. ¿Con cuál fue el primer sonido que usted tocó? En aquellos ayeres, déjame acordar, yo toqué, digamos, con un sonido que se llamaba sonido ratón y sonido mocambo, que eran de ahí de la Ramos Vial. En esos tiempos ya había otros sonidos también atrás, nada más que yo, en esa etapa que yo compagino, lo que era Daniel Paredes, él tenía un sonido que se llamaba sonido mocambo. El sonido ratón vivía ahí en lo que era el establito de la cuchilla de la Ramos Vial. Entonces esos eran los sonidos que yo empecé a tocar porque no traía muchas cosas. Ahí ya también ya estaba todo este sonido maracaibo, sonido latino, o sea, ya había sonidos. O sí. Sea, no, que no me digan que no, más ellos eran los grandes, no. O sea, sí había sonidos. Tres sonidos. De hecho, qué bonita historia, porque nosotros no sabíamos de ese detalle, ¿no? Que a veces uno se lo olvida. ¿Y con quién empezaste y por qué motivo empezaste, no? Fíjate que ahí en el Peñón de los Baños muchas personas, sí, digo, Enrique Lara no sé por qué no habla del señor Juan José. El señor Juan José es una persona que le alquilaba, digamos, una bocina a él. Ahí en el Peñón de los Baños saben muy bien de qué es lo que estoy hablando. Sí. ¿Entiendes? Entonces, antes de por ejemplo, de Fascinación o de los demás, ahí estaba el señor Juan José. Juan José, fíjense que nos hace falta mucho por aprender y qué bueno que aquí en Radio Tepito Online nos dan la oportunidad de saber de historias, que eso es lo que hace falta. Espero que la gente no lo tome mal, porque si ustedes no hubieran estado, no nos hubiera gustado a nosotros o no nos hubiéramos inspirado en ustedes. Más que nada es eso. Mira, yo cuando toqué con mi compadre Quisarito Forbes, ahí me descosía porque toqué la cumbia campeona, a media de ron, o sea... yo no sé, pero bueno, me tocó una etapa tan grande de alternar con Porfis que la verdad no se vuelve a repetir. Porfis fue un parlante, digamos, de los mejores que hubo, digamos, en el ámbito sonidero. Desgraciadamente, pues no todos tenemos comprada la vida y se fue Porfis, pero era uno de los grandes en aquella etapa. No, y pues hubiera estado súper bien saber mucho de su historia, porque hay muchos compañeros que nada más platican lo suyo, pero mi respeto es para ti, porque tú sacas sonidos que a lo mejor nosotros no sabíamos, y muchos cuando les platican su historia nunca salen a temática, ¿no? Que gracias a este sonido, pues me di a conocer, no sé, que es parte de mi historia, ¿no? Yo quisiera que ustedes imitaran a cada sonido, pero que platiquen, digamos, sus trayectorias, sus días, se hace cuenta sus lugares donde tocaron con su música. No que vengan, digamos, y dicen, ay, que fíjate que yo ya, no, vamos a platicar lo que es. Y yo creo que el público le va a interesar, digamos, que conozca realmente, digamos, el ambiente sonidero. Yo te compagino, te imagínate, ahora últimamente todo se para en el cuello. No, pues que yo voy a tocar allá a Acapulco, sin saber que nosotros también, los primeros que fuimos a tocar a Acapulco fue La Changa, el disco Mal Casablanca, el sonido Guarapera, el sonido Caribalín, los que fuimos primero a tocar en los 80s allá a Acapulco. Ah, no, pero ahora va el Cóndor, va Juan y Pedro, y ellos dicen, somos... En aquella etapa nos tocó una etapa formidable que nosotros íbamos caminando todos los lugares. No, pues es que lo que se recorrió, yo siento que la época de antaño fue lo mejor que se vivió, porque ahorita ya es muy difícil llenar un baile, ya es lo mismo, ya no hay una variación, ya no hay un estreno, ya no hay cosas diferentes, ¿no? Como hablemos de Don Ariel, que yo sé que salió después, sí. Empezó a modernizarse en equipo, en música, la forma de hablar un poquito más serio, más, o sea, como más profesional, ¿no? Pero eran estilos propios, eran ideas, que creo que ahora nos falta a nosotros si queremos hacer algo, o sea, que este ambiente no se tome a juego, porque nada más es llegar, es invertir, sacrificar. Yo pienso eso, o sea, para la gente que luego nos busca, pero no saben qué sufrimos de este lado, como lo dice usted, ¿no? A veces me quedo sin comer por comprar un disco, a lo mejor por hacerme de un bafle, y la gente ya quiere llegar ahorita así, ya soy sonido, ¿no? O sea, con el respeto que me merecen, ¿no? Yo te digo que ahorita, digamos, que viven ellos, por ejemplo, esta Sensación Caribe, que también compaginé mucha historia con él, que ustedes llamen, digamos, ese tipo de personas, porque ahorita, por ejemplo, a mí yo le agradezco, digamos, a mi gran amigo, Sonido el Brujo. Me hizo un homenaje donde me hizo una convivencia. Es bonito, mejor que deben de un homenaje, un taquito o X cosa, al que después, no, ya se murió, ya le hicieron el homenaje. Pues, ¿qué pasó? O sea, hay que hacerle el homenaje. Yo también a mi gran amigo Marco Antonio Cedillo, yo compaginé mucha historia con él desde 1980, que hizo la entrega
junto con Pirles, precisamente él era locutor, y Rolas le prestó el equipo precisamente a Cedillo para que ellos nos audicionaran esa entrega de 1980, una copita, ahí en Ecoyuya. Entonces, digamos, todas esas personas que hicieron historia, ¿por qué no los entrevistaron? ¿Por qué no supieron realmente cómo trabajaron? Sí, eso es lo que ha hecho falta. Fíjense que yo anteriormente yo lo quise hacer, pero a veces por tiempo, dinero o la competencia, que la gente nada más quiere más publicidad o fama, que preguntarles a ustedes la realidad, sacar esa historia como la escuela, ¿no? O sea, que la nueva generación sabe de la historia, ¿no? Ahora es como si dijeras, eso va a sonar algo drástico, decir, ay, no, ni modo que pues Peña Nieto descubrió América, ¿no? O sea, es una estupidez, ¿no? O sea, disculpen, ¿no? Porque todos se inventan trayectorias. A ver, conéctame, hablemos de cables, hablemos de aparatos, hasta los de antaño, porque deben de saber de lo que hablamos. Si nos gusta esto, es sacrificar, ¿no? Posteriormente, yo sí les tengo un respeto, y yo a la radio Tepito Online, no por quedar bien. Me gusta mucho esta radio porque permiten las entrevistas, hablan de cosas que ninguna radio he visto algo serio. Todo es nada más, me convienes, me das fama y rating. No, no nada más es tener rating, es hablar y dejar algo muy muy chévere, ¿no? De historias. Sí, mira, yo te digo eso también de Ariel Pérez, hace que también en paz descanse. O sea, hizo historia, empezó a cambiar, digamos, su equipo. Eso es bonito platicar, pero no también engrandecernos a nosotros con algo que no fue. O sea, cada quien tiene su historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no me voy a comparar con la changa. La changa me lleva 2 años y 2 años, la verdad, cuenta. Sí. O sea, lo que vivió él 2 años yo no lo pude haber vivido. Así también, por ejemplo, Ariel, bueno, él empezó como en el 77. Él no puede compaginar mi historia porque yo soy primero que él. Entonces, ya la gente que empezó de los 70 en adelante, pues que platique sus historias, ¿no? Pero gente que te empieza a platicar del 80 para atrás, nunca vas a ver nada. Ah, no. Pues bueno, ahorita, viene también el sonido del Conde Visita. ¿Quiere ver qué tema le vas a presentar? Porque ya está apuntado para el baile de los cuatro fantásticos. Bueno, ahorita nomás venimos a poner un poquito de música, de platicar. La historia, porque luego la gente dice, es que música, pero también es bueno saber, ¿eh? Porque sí, ahora sí que nada más, aquí, por ejemplo, pues ahora consiguen, por ejemplo, el swing sin nombre este, que luego ve uno los sellos y todo ese rollo. Es un swing acrobático que tú lo pones y lo escuchas. Queremos un saludo excelente para Sonido Latino, Alejandro Rodríguez. Para el Club de Baile Venezuela, seductores de Tepito, guapachoso. Un poquito de la historia, nada más. Para Sonido Guarapo, un bonito swing. Carrita Chumico, Los Ángeles, California. Allá en Los Ángeles, California. En San Pedro. Y dice Víctor García, las variedades de la noche, claro, así se empezaba el programa. La primera variedad, toda la banda desde Tijuana, Baja California. Marco Antonio Rodríguez, un saludo de suerte para ti, toda la banda de Tijuana. La familia Flores, venga. Dice los chilangos en Aguascalientes. Salud para su esposa, Mari. Somos fuertes de la historia, Buenos Aires. Claro. Domingo Mario Aguilar. A todos los amigos de la Pensil, en Río de los Baños, Azcapo, Santa María. Para la gente de Tacuba. Salud para el Pato. Ya le dolió, ya llegó. Ya llegó el rey que tiene todo. Ah, dice que está por allá el que tiene todo. Yo lo tengo. El sonido cubané que en los 80 se empezó, dice, ¿eh?
padrino será para el Sin Sesos, que se con este tema, la primera llamada, ¿te acuerdas? Son de Guarapo, Vanguardia, Latina Escaposalco, para el Sabor de San Diego, Armando Sonido La Ponceña, Valle de Chalco, Patiluna, venga, échale pato. ¿Se acuerda cuando bailaba danzón? Escápalo. Yo te tengo un danzón, danzón. San Juan de Aragón, con Garibaldi de Willy, Jesús Flores, desde Puerto Peñasco, Sonora. Recordando con las consolas de aquellos tiempos, Alberto Pérez. Échale Guillermo Ramírez. Para la bella Ivonne Samano. Oso CKTV. Desde León, Guanajuato. Las Arboledas. Se acabó. A ver, mi batichica viene a ver, Raúl. Ajá. Saludos cordiales, batichica. Sonido Garibaldi, de parte de Sonido. De parte de Gabriel Martínez. Desde Toluquita la Bella, le quitamos el delay. Recuerden que estamos en vivo y todo puede suceder. Don Willy, la pregunta, aunque uno se molestó por ahí, pero aquí lo que importa también es la historia, no tanto también la música, de todo un poco, porque esto va a quedar para mí, o sea, de haberlo entrevistado, el día que esta negra falte, pues dejar un historial muy bonito, ¿no? Porque la verdad, uno no sabe, como dice usted, no tenemos la vida comprada, y a veces es padre estar con gente como ustedes, ¿no? Yo creo que le invita a la gente lo del baile de los Cuatro Fantásticos, ¿cómo van a trabajar? Si van a trabajar en vinil, ¿en cuánto va a estar el boleto? ¿Cómo pueden conseguir eso? ¿O cómo va a estar el cartel? No, bueno, ahí yo realmente voy a meter el equipo de sonido. O sea, aunque mucha gente dice, no, pues no tiene sonido, ¿cómo no voy a tener? Si no, no anduviera tocando, entonces soy yo vivo. Entonces yo voy a meter el equipo de sonido allí en ese salón para que ya llegue la changa con la cabina, Rolas con la cabina, Casanova con la cabina. Y pues ahí vamos a trabajar lo que es los Cuatro Fantásticos. Yo aclaro una cosa. Es imposible que, digamos, en un lugar pequeño no pueden meter cada quien su equipo de sonido. Esa es una. Otra, cuando lleven los equipos de sonido como hace años, la gente ya se debe de acostumbrar a pagar para que cada sonido pueda llevar su equipo de sonido. ¿Cómo no quieren una taquilla tan barata y que todo se presente con equipo? O sea, ¿estás de acuerdo, Pato? O sea, no debe ser así la gente ingrata. No es que yo, digamos, me ponga en contra de todos, pero la verdad, los equipos de sonido tienen gastos, tienen gente, tienen transporte. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos critique que porque llevamos la cabina? Si vieran cómo cuesta, digamos, ahora hasta transportarte, porque si no tienes un transporte, ¿cuánto te cuesta? Entonces, sí. Aquí yo hago esa respuesta de quién va a poner el equipo. Yo lo voy a poner. O sea, ¿por qué? Porque sería imposible, digamos, meter al equipo de la changa, al equipo del Rolas, como fuéramos normalmente, uh-huh. Aunque fuera mínimo, digamos, cada quien, digamos, cuatro baplistas, ¿a dónde va a caber tanto equipo? O sea, con lo que ahora que hacen allá en el Olímpico, meten a todos un elenco, todo el equipo, y se llena todo el espectáculo, y nomás ves uno, dos, tres, cuatro en rueditas bailando, y todos nomás viendo. Sí, se ha pasado mucho eso. Entonces, hay que ser honestos en lo que en los bailes. O sea, si quieren bailar, yo por eso yo compagino la etapa de nosotros de los 70s, porque toda la gente de nosotros bailó. No, nomás iba a ver, antes no, toda la gente iba a ir a bailar. No, pues es algo muy interesante para que toda la banda se presente. Recuerden que aquí próximamente va a estar el elenco, si usted me lo permite, los Cuatro Fantásticos aquí, a ver si acepta Sonido Casanova, lo que es Sonido Rolas y Ramón. No, vamos sí. A hablar para ver si se presenta para invitar a toda la gente bonita de este gran ambiente. Fíjate que hablando de ese elenco, precisamente también estaremos un día antes del día 5, estaremos en la radio de La Sabrosita. Todos estaremos ahí para tratar de animar a la gente que vamos a estar completos. Antes de eso de La Sabrosita, vamos a hacer lo posible para venir por acá, tanto en Rolas como La Changa, Casanova, los que vamos a llevar a cabo el baile, para que estemos aquí en Radio Tepito, y pues que toda la gente, digamos, sepa realmente cómo es su funcionamiento de cada uno, ¿sí? Y realmente, digamos, cómo vamos a trabajar para que no engañemos a la gente. Exactamente, pues ya saben, niños, próximamente aquí los Cuatro Fantásticos en Radio Tepito Online. Queremos agradecer a la gente bonita que nos escuchó, porque recuerden que también las entrevistas son importantes nada más también la música,
porque a lo mejor nosotros no tendremos tanta trayectoria, a lo mejor 24, pero no se compara con un Willy Caribari. La gente nueva a lo mejor son los que critican de que más música sí, pero la historia cuenta mucho. Si nos gusta esto, tenemos que saber el historial y saber de lo que estamos hablando. Así que muchas gracias a la gente, para Wendy Salcera, toda la banda de Tepito, Mi Corazón desde Tijuana, para Latino de la Ciudad de México, Sonido Casanguero. Para el maestro Willy desde Iztapasalsa, de parte del Sonido Rorro, también apoyando a Radio Tepito Online. Vamos a terminar con el último tema, si me lo permite el máster, y nos pasamos a retirar. Muchas gracias. Sí, muy pendientes, muy pendientes. Quiero agradecer a don Willy, se nos vino el tiempo encima, se pasó rapidísimo. Don Willy, hay muchas cosas que platicar. Ya sabe que aquí tiene su amigo Máster Aragón. Vamos a hacer un programa especial, dejamos a la gente picada. Estoy viendo los comentarios, estoy viendo la participación de toda la gente. Y la verdad, falta tiempo. Vamos a armar más programas muy pendientes con Willy, con Pato, con Toby, con los grandes maestros. Claro. Y, por supuesto, un programa especial, si usted me lo permite, invitar a los cuatro fantásticos para que hablen acerca de toda esa historia. Estoy yo de acuerdo contigo, Máster, nada más una cosa importante. Yo, como siempre, lo hago como buen criticón. Yo quiero que le platique, digamos, la gente que traigan aquí, que le digan la verdad, porque es más feo que le digan, ¿sabes qué? Eres un mentiroso, porque eso no fue tal año. Aquí hay que hablar la verdad, tanto como fuimos caminando en el sonido, como lo que tocaste, no lo que andas comprando actualmente, como se dice, como coleccionista, ¿verdad? O sea, ese es lo malo, digamos, de los sonideros que ahora, yo tengo todos los éxitos. Le echan mucha crema a sus tacos. Porque tienen dinero. Y sin saber que también no son usureros, o sea, que agarren la onda. Ellos son usureros, pues también somos mugrosos nosotros, ¿no? Ya son como Coppel y Electra, sí. En paguitos los discos. Exactamente. Ahora sí, digamos, el que tiene buenos discos, pues es porque tiene el puro billete, pero pues sí. También el que no se para en el cuello, ¿no? Bueno, pues fíjese, nada más ya se armó también la polémica acerca de esto. Fíjate que ahí estaría bueno que, digamos, a mí me presentes con otro de esos que se paran. Ay, no, que yo tengo todos los éxitos. ¿Sabes? Pues a ver, ¿cuándo los tocaste? Nomás que me pides en qué año, en qué colonia, dónde los tendrás, pero yo creo encerrados en tu casa porque nunca los tocas. Perfecto, bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a hacer una mesa de debate. Exactamente. Está invitado Willy Caribalí y vamos a meter otros dos gallos. Sí, porque así, mira, hablar. Yo por ejemplo te puedo decir, sabes que yo toqué con Marisol en aquellos ayeres, puedes traer a Marisol y Marisol va a decir, sabes que sí, nosotros sí tocamos en tal colonia, pero si me dice otro canijo que yo tengo todo y nunca tocó en unas colonias, ¿cómo es posible que esos números estén encerrados ahí? Bueno, próximamente Willy contra el yo-yo aquí. El yo-yo, eso. El yo-yo. Bueno, mira, yo quiero ofrecer ese número para los amigos que les gusta la música ecuatoriana, que no se vayan con esos, ¿cómo se llaman? Los números esos que tocas tú, Pato. ¿Los huepas? No, las bombas. Las bombas. Mira, las bombas ecuatorianas no tienen nada que ver, digamos, porque por eso son cumbias. O sea, hay guarachas, hay compañeros que se dedican a meter otro ritmo que realmente la gente no sabe bailar, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de este número de Sueño de Cumbia que fue precisamente de aquí, Lucho Silva y el Gato Hipólito y su conjunto. En el año 1970 y tantos, mira, aquí tiene el año. 1973. Ese disco yo lo empecé a tocar, digamos, allá en la colonia Pantitlán, cuando yo empezaba yo a comprar los discos y salí para allá ya a tocar tardías en la Pantitlán. Y yo con ese número me acuerdo bastante porque la verdad es uno de los temas que sí toqué, no nomás lo compré. A ver, vamos a ponerle bien por... Tiene magia. A ver, ahora sí, viene por acá. Ahí está. 1973. Ajá. Rico. ¿En ese año naciste? Así. Ah, fíjate nada más. 1972 nació Sonido Halcón. Bueno, ahora. Exacto. Esos políticos y su conjunto. Ya se goza de la gente joven. Y a los viejitos también. Esos sí son los éxitos que yo toqué personalmente, Para bailar y gozar. La etapa de 1973. Sonido Caribalí. Salud para mi gran amigo Sonido Pato. Que también tienen la historia de 1968. Bien, vientos, vientos. A la gente de Tablas del Pozo de Catepec. Adolfo
los amigos de la zona poniente. Carlitos Maya. Saludo para mi gran amigo Erasmo. Sonido Concord hasta la ciudad de Nueva York. ¡Arriba, Polito! ¡Para que voces! Radio Tepito. Ahora, guay. Llegamos tarde porque se le poncharon las llantas al tren. Sonido Guarapo. Una de las cumbias formidables que empezaba yo a tocar. Willy Batichica, que nos comparten esos momentos alegres. Y mi negrito que lo quieren con todo mi corazón. Una más. Vacila Carlos, vacila con tu vacilón. Debes de poner a este programa la verdadera historia de los sonidos. Gracias, Carioni, por empaparnos de el conocimiento. Ahí vendrán los demás a platicar historia. Para la música del baúl. La excelente tema. Hola, gente de Tecama. Sonido La B. Saludos para ti en especial. Colonia Universidad Escaposalco. Con los amigos de San Pancho. La gente que vivió mi etapa. Unos ya se fueron, otros estamos todavía, gracias por aquí. Toda la banda de Tijuana. Para el Tremendas Cubas. Toda la banda de Parihuana. Para la marihuana, ¿cómo serán? Pues ahí está, ese es mi pedacito. No, muy buen tema, qué padre. La verdad, Willy, gracias por esta... Pues por aceptar esta invitación aquí a Radio Tepito Online, también al máster por permitirme, pues ahora sí que hacer esta, bueno, un poquito algo diferente, ¿no? Porque siempre estamos poniendo la música, pero yo creo que también lo importante es que la gente sepa, y eso es lo que yo quise hacer, si no lo sabían, yo me gradué de locutora, precisamente para que la gente supiera de las historias. Y falta entrevistar varios sonidos de antaño, porque hay sonidos de Puebla, de Tlaxcala, de Toluca, que no han sido tomados en cuenta. Y menos gente como ustedes que ya tienen, ¡puf! O sea, y hablemos de los que ya no están aquí. Fíjate que eso es bueno, que no importa de dónde sea. Si actualmente, digamos, hay sonidos en Puebla, pues tráelos también, porque yo creo que, digamos, ellos también tienen su historia yendo a tocar a sus colonias. O sea, no porque sean viejos, sino que realmente vivan el ambiente sonidero, que hablen la verdad de lo que les pasa. Yo creo que va a ser más ameno, digamos, su programa, saber que simplemente a ellos también les cuesta trabajo llegar a ser un elenco. Así es. Pues bueno, ya saben, niños, nos vemos próximamente. Radio Tepito Online lo hace posible. Saludos para Sonido Halcón, para la gente que hoy nos acompaña, para Pío, Sensación Latina, que te está escuchando, Willy. Ay, Pío, saludo para ti, hasta las doctores. Después tendremos un programa para hablar precisamente de mi gran amigo, el Pío, que también tiene historia, que fuimos a tocar ahí en la doctores, porque yo compaginé una historia en diferentes colonias, el Pío fue uno de ellos. Sí. Tropical... ¿Cómo se llama? ¿Yojito? Maleno también. Otro de los amigos que también yo toqué mucho por ahí en la Doctores. Matanzas. Entonces, el Matanzas, o sea, muchos equipos de sonido que me llevaron, digamos, a diferentes colonias. Por eso te digo que hay que compaginar una historia para todos, no nomás para mí. Chicos, historia no también, ¿no? O sea, nada más la música. ¿Sí? La historia, que próximamente va a haber un programa especial aquí en Radio Tepito. Ya está todo programado. Vamos a tratar de escuchar y rescatar un poquito el ambiente, hacer algo diferente con Master Aragón y con ustedes, que son parte fundamental. Yo pido de favor a los personajes que actualmente están bailando que nos apoyen, porque si quieren nuevamente que los sonidos lleven su equipo, pues paguen la entrada, porque oye, es una barbaridad que 10 pesos, 20 pesos, oye, voy a tocar al Caribe y no llevo equipo, claro, pero ¿cómo también nos pagan? No podemos superar, digamos, una crisis, porque yo venía cargando una crisis de 10 años, imagínate, de todo el tiempo que yo tengo tocando. Por eso ya no me dediqué, digamos, a tocar tardías con el equipo de sonido, porque pagar a la gente cuesta. Sí. Y yo la verdad vine pagando, ya me daban 2,000, 3,000 pesos para pagarle a la gente, y dije, no, ya de aquí le paro el sonido, mejor nada de equipo de sonido. Es lo que debe de compaginar la gente. Oye, ¿por qué no traes con tu equipo? Pues paga. Un boletito. Exacto. Les duele de ahora 50 pesos, qué bárbaros, ¿no? Porque la verdad no se vale. Lo que pasa es que hay muchos compañeros que ya no cobran, y como lo ven fácil... Hay gente que pues a lo mejor tienen el dinero y lo hacen de la noche a la mañana,
Entonces la gente no sabe qué es el sacrificio en verdad de hacerte de tus cosas y el cobrar, porque pues muchos compañeros viven de esto, algunos no lo viven, entonces son cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero la verdad, bueno. Sí, la verdad sí, o sea, yo te digo, yo hablo de esto del sonido porque anteriormente yo andaba haciendo flex y mudanza a toda la República, uh-huh. Me repartía para allá, pero ahora me dedico más directamente al sonido. Entonces, sí. ¿Qué hago? Pues es mi trabajo el sonido. Yo no, o sea, soy sonidero, ni modo que voy a decir, yo estoy vendiendo papitas. Sí. No, o sea, es un trabajo, un oficio, aunque no esté reconocido, es una labor e implica gasto, inversión y gente que trabaja ahí, que se mantiene de eso para llevar el pan a sus casas. Sí. Entonces hay que hacer conciencia exactamente. Hay sonidos que dicen, yo no te cobro con tal de tocar. Y ese no es el chiste es generar. Que la gente tenga la noción de que paga un boleto por un espectáculo, por disfrutar de la música y las luces y todo lo que viene detrás del ambiente sonidero. Hagamos conciencia, tiene mucha razón Don Willy, lo dejamos así, pendientes todos porque esto se va a poner bueno. Exactamente, así que niños, pues nos vemos hasta la próxima. Don Willy, las últimas palabras. Mándale saludos a todos los amigos que están saludos ahí. Para Ritmo Cubano, que quiere escuchar la historia de Arturo Heras. Y se viene conmigo a la pista escondida Panamá, el Salón Mexicano, a la sopa de Pío, Sensación Latina, que se estuvieron trabajando. Entonces, niños, nos vemos hasta la próxima. Ya lo saben, gracias a Sonido Caribalí por esta... Bueno, gracias a todos los amigos de Radio Tepito, a ti, Master, que pues ya hemos estado sí, en diferentes programas. Sonido de Pachangas ya también viene. Pachangas. Sonido Halcón. Halcón también que nos acompaña. Sonido también. El Pato. Y el Pato, próximamente. Su compadre de Sonido Cubaney. Cubaney, sí, son Cubaney. Son gemelos. Ah, no. ¿Qué crees? Es padre e hijo, porque luego salen rayados, o sea, son parte de la historia, ¿eh? Sí, son parte de la historia. Sí, por eso se compaginan los rayados. Bueno, pues muchas gracias al público. Nos dejamos así, picados, ahora sí, sin albur, los dejamos picados. Próximamente vienen más historias y viene un curso. ¿Sí? Un curso especial para los que quieren ser sonideros de veras. Aquí en Radio Tepito se van a dar unos cursos. Vamos a invitar a Don Willy también para que dé clase. No. Para que dé clase también. Comparte su conocimiento. Esto fue Radio Tepito. Muchas gracias. Mejor conocimiento, mejor que compre su sonido, ¿no? Hasta la próxima. Esta es la casa de los sonideros desde México para todo el mundo. Radio Tepito.